Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D con un programa llenísimo de información. Tenemos notas con México, notas con Perú. Les voy a mostrar una nota que yo hice sobre impresión 3D en el año 2006. ¿Sí? Podría decir que fue la primera nota que se hizo al tema 3D de la Argentina y no sé si de Latinoamérica también, porque realmente hablamos de hace 14 años, ¿sí? Hablando de impresión 3D. Así que bueno, vamos entonces con nuestra primera nota. Contanos exactamente qué es la impresión 3D. La impresión 3D es un método que lo que hace es pasar de lo que tenemos en las ideas a real, lo materializa. Materializa lo que tenemos en un archivo digital y lo transforma en tres dimensiones. La idea es que pasemos, cuando alguien tiene en una computadora dando vueltas un objeto, poner imprimir y que en vez de que salga en hojas, salga el objeto. Eso es lo que hacen estas impresoras. Es una tecnología relativamente nueva. Es una tecnología que nace hace 20 años y era extremadamente cara. La usaba la automotriz y lo que es la industria militar. Y hoy por hoy se revolucionaron los sistemas, especial con un sistema que desarrolló el MIT, que lo que hizo fue disminuir muchísimo los costos y hoy en día funcionan con cartuchos igual que las impresoras que tenemos en los escritorios en cualquiera de las casas. ¿Quién es el cliente, quién es el usuario de este tipo de tecnologías? Este tipo de tecnologías está creciendo muchísimo en el sentido de aplicaciones, desde arquitectos, diseñadores, ingeniería, manufactura, fundición. Hay muchísimos clientes, hasta medicina. ¿Cuál es el material en el que se imprimen estos objetos? Hay materiales que son compuestos en base a cerámica, hay otros materiales que son compuestos en base a almidón, compuestos en base a circonio. La idea de cada uno de estos materiales es reproducir una de las aplicaciones que le vamos a dar. Quiero decir, si nosotros vamos a estar trabajando en un objeto que lo que queremos es que sea funcional, vamos a buscar el material ideal para que cumpla esa función. Si nosotros necesitamos un material para hacer, no sé, una fundición, lo que necesitamos es un material que aguante 1200 grados. Pasamos desde bosquejos y lo que hacemos es transformarlos a un archivo digital. ¿Objetos de qué tamaño voy a poder imprimir? El tamaño de esta impresora que tenemos acá tiene un tamaño máximo, la cuba de impresión, de 250 milímetros por 200 por 250 milímetros. ¿Qué es lo que se hace? Usualmente se hacen piezas más grandes. Lo que pasa es que como uno tiene el archivo digital, lo que hace es secciona y pega. ¿Permite importar cualquier tipo de archivo? Si yo traigo algo hecho en AutoCAD o en 3D Studio. Siempre los archivos están tratados como producto real. Quiero decir que una pared tiene un espesor, que una silla tiene sus paredes, sus patas y están hechas. O sea, como pata, digo, algo tiene un espesor. Todo lo que sea eso, todo lo que tenga sólido, se puede traer sin ningún problema. Se trae en un formato especial que se llama STL, que de los archivos, que hoy, de los programas software CAD que hoy hay en el mercado, es una extensión muy normal, se exporta desde cualquier programa. Supongo que el tiempo de impresión tendrá que ver con el tamaño del objeto, ¿verdad? Exactamente. Una pulgada por hora, o sea, 2,54 centímetros por hora. ¿Hay este tipo de equipos que también funcionen en color? Esta es la única tecnología en el mundo que trabaja en CMK. En realidad trabaja en CMC. Lo que hacen es, al igual que inyectan una tinta para pegar cada una de las capas del polvo para construir el prototipo, lo que hacen es inyectan tinta de distintos colores y a medida que lo van construyendo, eso queda todo pigmentado. Trabaja igual que un plotter, digamos. Es igual que la impresora de uno que tiene ahí. Traje exactamente igual. Tiene tres cartuchos. Y con eso va generando todos los colores. No hace falta después hacer un postproceso, que es en realidad lo que lleva gran tiempo, por ejemplo, en una casa, pintar el tejado. Esta es la máquina del milagro. Acá se cocina todo. Lo que hace esta máquina es, ustedes están viendo por acá, lo que hicimos fue, por medio de la computadora, lo que hicimos fue ingresar la información del archivo digital. Sí. Lo que hace la máquina es, imagínense que tomas una tomografía computada de ese archivo que nosotros tenemos en tres dimensiones, lo corta en muchísimos pedacitos, lo corta en capitas de 75 micrones, o sea, 75 micrones es el diámetro de un pelo, y lo que hace es traer, tiene de esto, tiene dos cubas y trae, de un lado tiene el polvo crudo, que imagínense que es una harina, y lo que hace es llevarlo hacia el otro lado, como está pasando por ahí. Cuando vuelve, un cabezal de impresión, lo que hace es decirle dónde hay sólido
de lo que nosotros le informamos en esa tomografía computada. Dice dónde hay hueso y dónde no hay hueso. Y lo que hace es inyectarle por el medio cabezal de impresión, que es un cabezal de impresión de librería, tal cual uno lo puede comprar cualquiera en cualquier librería. Lo que hace es, en vez de inyectarle tinta, le inyecta una tinta especial, que es esta que se ve por acá, que es un líquido aglutinador. O sea, lo que hace es pegar la capa inferior con la capa superior. Cuando termina, todo esto queda, ustedes ven que va quedando todo empotrado en polvo. Cuando termina, se saca ese polvo, el polvo que no se utilizó se vuelve a montar acá para reducir costos. Se saca esa pieza y esa pieza es la que nosotros tenemos para trabajar después. Eso es lo que queda montado como un prototipo, montado como una maqueta, montado como lo que bueno, uno haya hecho. Bien, como comentabas antes, no es un único material. Uno podría hacer lo mismo con diferentes materiales según el uso que le vaya a dar a esta pieza. Exactamente. Uno utiliza el material que más va a satisfacer su aplicación. Quiero decir, uno no tiene plástico, pero tiene un material que simula plástico. Uno no tiene metal para hacer acá, pero lo que hace es utiliza un material que, por ejemplo, aguanta 1200 grados y entonces le fundimos material adentro. Uno no tiene goma, pero tiene un material que es tan flexible como la goma. Entonces, dependiendo de cada aplicación, elegimos el material, lo llenamos acá y mandamos imprimir. ¿Qué pasa si la impresión se suspende por algún motivo? ¿Es posible reanudarla o hay que empezar todo de cero? Si no se agarró a tiempo, lo que hay que hacer es seguir imprimiendo y de vuelta, como paró en una capa nomás, lo que se hace es pegar esa capa y nada más. Si paró y supongamos que pasó media hora nada más, uno sigue, manda a imprimir de vuelta y toma, es como si le hubiera cortado una impresión en la hoja 28. ¿Qué hace? Ah, manda a partir de la 28, directamente. Es tal cual una impresora de escritorio. ¿El producto que sale de acá hay que someterlo a algún tipo de proceso posterior o directamente ya es un producto que se puede usar? El proceso posterior que tiene es, se saca la pieza de acá, que está toda en polvo, se limpia en un lugar con aire nomás. Esa pieza que está con aire, ahí se le hace un postratado que es un infiltrante, que de vuelta es para conseguir la mejor aplicación que uno tenga. ¿Cuántas máquinas de estas hay en Argentina? Dos. Una está acá, es esta que está acá, y la otra está en La Coruña, en el Centro Atómico Bariloche. Bueno, impresionante, ¿no? Parece algo de ciencia ficción poder de alguna manera imprimir objetos. ¿Y esa te la imprimiste ahí vos? Esa me imprimí, sí, me llegó por mail y dije, toma, mira, me imprimís esta tacita. Okay. Y listo. Okay. Pero bueno, realmente una tecnología impresionante que está disponible. La máquina cuesta, esa que estábamos hablando ahí, unos $30,000, pero bueno, es mucho menos de lo que costaban hace mucho tiempo y es usada para, de pronto, hacer maquetas o diseños industriales, ¿no? Que uno quiere ver cómo quedaría una pieza, bueno, la diseña virtualmente y después la misma, la impresora, la arma, imprimiendo en, como nos comentaba Miguel, aproximadamente una pulgada por hora. Sería como un tanto así por hora por el tamaño de la cuba. O sea que de pronto, una taza como esta puede tardar, no sé, por ahí 2 horas y media en imprimirla. En ProSoft vas a encontrar calidad y variedad en racks, tipo mural o pie, compatibles con métrica ETI. Estándar internacional de 19 pulgadas y norma ROS. ProSoft 011-3220-7134. www.pro-mediosoft.com.ar. Helbot Magna 1 y Helbot Magna Dual fueron las impresoras más vendidas de Argentina en 2019. Cuentan con recuperación frente a cortes de luz, sensor de cortes de filamento, plataforma de vidrio y drivers intercambiables para actualizaciones. Ingresa a helbot.xyz y encontrá tu vendedor más cercano. Bueno, y aquí en Dominio 3D estamos en comunicación nuevamente con México. Hacemos muchísimas notas con emprendedores de muchos países de América y de México en particular. Siempre tenemos algún mexicano mostrándonos lo que hace en impresión 3D. En este caso, estamos comunicados con Gabriel Loza y Jesús Medina, que están en la ciudad de San Simón de Guerrero, que es a más o menos 3-4 horas de la Ciudad de México, una ciudad rural, no una gran ciudad, sino una ciudad alejada. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Dominio 3D. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes aquí en México. Pues estamos muy bien y la verdad que es un gusto, es un honor poder estar aquí compartiendo pantalla con ustedes. ¿Qué es lo que hacen ustedes en impresión 3D? Cuéntenme un poquito.
Hola, buenas tardes. Pues, bueno, en impresión 3D realmente vimos que había muchas formas de explotarlo y entonces le encontramos aquí la mejor forma fue en hacer piezas de robótica, cosas para robótica, y ya con eso comenzamos a impartir cursos. Entonces, el nicho que le encontramos nosotros a la impresión 3D aquí en esa zona, pues puede ser hacer piezas para robótica y aprovechar eso para poder vender cursos de robótica. Ajá. ¿Y estos robots que ustedes hacen son diseños propios? ¿Los bajan de internet? Son diseños propios. Como lo que pasa es que teníamos, bueno, ya varios tiempos con Jesús Medina queríamos hacer algo. Y bueno, pues teníamos conocimientos, ¿no? En diseño 3D, Jesús es ingeniero, entonces teníamos los conocimientos y pues dijimos, bueno, pues si podemos hacerlo, solamente hay que conseguir una impresora y lo hacemos nosotros, nuestros propios diseños. En algunos sí nos inspiramos en algunos que están en internet y que son de código abierto, pero podemos decir que todos los diseños que manejamos son diseños propios, o sea, nosotros los creamos desde cero. ¿Y ustedes sabían de impresión 3D antes de empezar con el tema de los robots, o a partir de la robótica dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos para fabricar los robots? Y ahí empezaron. Bueno, no, ya sabíamos desde más antes, pero pues era muy, bueno, era muy difícil adquirir una impresora 3D, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos la oportunidad de estar en México trabajando un tiempo, juntamos algo de capital y pues ya, así fue como logramos hacernos una impresora 3D, que realmente siempre sabíamos de ella, pero pues se nos dificultaba un poquito adquirir una. Pero como ya teníamos ese conocimiento, ya sabíamos de que existía ese tipo de tecnologías, pues sí, realmente siempre cuando nos metíamos a los software de 3D a aprender y todo eso, pues llegamos como con esa visión a futuro de en algún momento pues aterrizarlo en lo que es impresión 3D. Bien, ¿por qué no me contás, por favor, qué hacen los robots que ustedes diseñan, imprimen? Okay, bueno, tenemos varios tipos de robots. El sí. que queremos, digamos que el robot que queremos más o el que le tenemos más cariño es un brazo robótico que se llama Andrómeda. Y pues ese robot lo creamos con la finalidad de hacer que los niños se interesaran por este tema, ¿no? Entonces ese brazo lo diseñamos totalmente nosotros desde cero, lo imprimimos y aparte de eso pues desarrollamos una aplicación que nos permite con el brazo comunicarnos con voz. Entonces los niños cuando se los mostramos, por medio del celular le dicen, Andrómeda baila. Y pues Andrómeda comienza a bailar, o Andrómeda saluda, Andrómeda pasa en el objeto, palabras así que permiten que el niño interactúe con el brazo, y pues esto le abre al niño el paradigma, ¿no? Le da, lo atrae hacia este tema y pues con eso logramos captar su atención. Bien, podemos contar a nuestra audiencia que Jesús tiene 23 años, Gabriel 26, son muy jóvenes. ¿Ustedes qué estudiaron en la escuela secundaria? ¿Fueron a una escuela técnica? O sea, ¿de dónde aprendieron? ¿De dónde les surge la inquietud de hacer todo esto? Ok, bueno, yo más que nada, yo recuerdo cuando era niño, tenía a lo mejor unos, ¿qué serán? 6, 7 años. Y pues la verdad, ahora sí que mis papás nunca me dieron, ahora sí que Nintendo, ni siquiera algo para poderme jugar, ¿no? Y bueno, pues ya digamos que la única manera en que yo pudiera estar así haciendo algo era que yo tenía que desarmar, ahora sí que aparatos, ¿no? Como teles, celulares, relojes. Entonces, pues allí desde pequeño como que nació esa curiosidad de como de querer armar algo. Y tanto pasó así que tanto que yo hacía, bueno, pues ahora sí que yo desarmaba cosas, porque yo en realidad cuando yo desarmaba como un celular o algo, o como un aparato, no sé, una tele, pues yo veía cositas que tienen como adentro, ¿no? Entonces como que esa fue como la curiosidad de saber qué es lo que, bueno, para qué servían, qué es lo que podíamos hacer. Y entonces yo entre mi sueño que dije, bueno, cuando sea grande quiero aprender a armar yo mi propio robot. Y entonces eso fue como la pasión, fue como que, ahora sí que fue como que la idea principal para yo poder estar así como que iniciar en este campo. Y ahorita, bueno, como fue como, ahora sí como lo dijo aquí mi compañero Gabo, yo estoy ya a mi último año de la escuela, estoy estudiando ingeniería mecatrónica, y bueno, ya casi para terminar, y pues la verdad que no me arrepiento de haber estudiado algo así. Sí, y creo que le tenés que agradecer a tus padres que no tenías PlayStation, porque
quizás no hubiera despertado en vos esta inquietud, ¿no? Así que creo que por ahí te hicieron un favor. Sí. Capaz que cuando eras chico, no sé, deseabas eso y no haberlo tenido, a la larga quizás resultó positivo. Contame el resto de los robots. No sé si podés compartirme pantalla y mostrándome lo que ustedes fabrican. Ok, bueno, este diseño que estamos viendo aquí fue cuando inició todo. Entonces, compramos la impresora, dijimos, pues hay que hacer cursos de robótica y bueno, comenzamos a trabajar en un diseño y el primer curso que pusimos de robótica pues fue este, con este diseño. Entonces, realmente lo que usamos de impresión pues eran piezas muy básicas, ¿no? Solamente eran piezas como estas, que con una estructura muy, muy simple. Y bueno, pues esto fue lo primero que hicimos. Es un seguidor de líneas y con este enseñamos a los niños a programar y a lo que es impresión 3D y diseño. Entonces, por ejemplo, este robot de aquí está diseñado en este programa que está viendo, que es Blender, y pues aparte de diseñarlo, pues nos permite como que ver un resultado final de lo que se iba a obtener, ¿no? Que en este caso el robot sigue las líneas por medio de lo que son sensores infrarrojos. Entonces, pues para nosotros es muy bonito porque mezclamos lo que es impresión 3D con robótica, y entonces ver algo que nosotros creamos desde cero y que cobra vida, que se mueve, pues es realmente una experiencia muy bonita. Y aparte, poder incentivar a los niños, poderles compartir parte de este gusto por la tecnología, pues es lo más bonito que nosotros llegamos a sentir cuando trabajamos con los niños y les mostramos este tipo de cosas. Bien, ¿y cuál es la idea futuro de esto? ¿Venderlo, tener una empresa que fabrica robots? ¿Cuál es el sueño de ustedes? Bueno, pues Bastros, lo que pasa es que en esta zona, como es una zona rural, pues está un poco alejada de la tecnología, ¿no? Podemos decir que están un poco marginadas muchas personas aquí en cuanto a esos temas, y pues nuestro sueño es precisamente ese, es queremos traer a las nuevas generaciones de aquí, principalmente a los niños, pues queremos traerles parte de lo que es la tecnología, de lo que se puede hacer, queremos despertarles la mente, la curiosidad, y sobre todo que los niños aprendan a resolver cosas de la vida cotidiana con ese tipo de tecnologías, con impresión 3D, con robótica. Entonces queremos que nuestra zona de aquí, que esta zona de México, pues comience a despertar en cuanto a lo que es la tecnología, que se comience a meter en todo este tipo de cosas y que comiencen a crear, a estudiar, a inventar y sobre todo a dar soluciones a la sociedad aportando con estas cosas. Bien, ¿y no pensaron en de pronto, ustedes estando en una zona rural, aplicaciones de impresión 3D, también de robótica, de electrónica para el agro? Sí, de hecho, bueno, como apenas vamos iniciando, tenemos muchos proyectos o muchas cosas que queremos llevar a cabo más a futuro. Una de esas es precisamente eso, es buscar aplicaciones de la impresión 3D en robótica, pero a cosas, por ejemplo, esta zona se utiliza mucho lo que es la agronomía, cultivo de plantas, de ganadería y todo eso. Entonces, si queremos algún día llegar a desarrollar con nuestros alumnos, pues, prototipos de robot que nos permitan hacer más fácil ese tipo de tareas. Bien. Chicos, cuéntenme, ¿qué impresora tienen? Bueno, la impresora que tenemos es, yo creo que una de las más conocidas del mercado, es la Ender 3. La básica, no es la Pro, es la Ender 3 básica. Y pues con esta llevamos más de un año ya trabajándola, ahora sí que de una manera bien, o sea, no todos los días, pero sí seguido estamos sacando piezas, imprimiendo y todo eso. Y pues hasta ahorita, parte de que ya desde que tenemos conocimientos, pues la hemos cuidado y sí nos ha respondido bien, ¿no? No hemos tenido muchas quejas con ella y pues, su rendimiento nos gusta, o sea, es aceptable comparado con el precio que nos costó. Claro, ¿tienen una sola impresora por el momento o más de una? Sí, por el momento tenemos una. Estábamos planteando comprar más. Queremos colocar una pequeña granja de impresoras en nuestro laboratorio. Pero bueno, ahorita como todo va iniciando, pues con esta que tenemos nos da para lo que estamos haciendo. Bien. Bueno, chicos, felicitaciones por el trabajo que están haciendo y manténganos al tanto de futuros proyectos, progresos,
Dígame, si alguien quiere contactarse con ustedes para compartir información o lo que fuera, ¿dónde los puede encontrar? Aquí tenemos una página de Instagram en donde publicamos contenido referente a lo que hacemos, entonces podría ser por esta página. Podemos compartir por aquí, no sé si nos permitan en el chat compartir el usuario. Claro. Entonces sería... Bien, así que Robotics Lab Tehu, ve que nombre raro difícil se buscaron, pero bueno. Sí, es. Robotics Lab Tehu. Así es, en esa página de Instagram nosotros seguido publicamos parte del trabajo que hacemos, algunos diseños de robots que sacamos y los cursos que ofrecemos y todo lo que es referente a lo que hacemos, pues aquí en Instagram lo estamos publicando. Bien, bueno, felicitaciones y gracias por este contacto con Dominio 3D. Al contrario, gracias a ustedes también por invitarnos y por dar la oportunidad de difundir ese tipo de cosas. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Cuttercraft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cuttercraft. Grilón 3, filamentos para impresión 3D de NTH Grilón. Expertos en el rubro plástico desde 1951, desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales, colores y texturas para Argentina y el mundo. Seguinos en nuestra web y redes sociales. Grilonizate. Mucha gente usa la impresión 3D para fabricar y vender mates. Qué oficio tan noble, tan argento, crear mates. Eso me parece muy bien. Lo que no me parece bien es que tengan que estar limitados a los diseños que encuentren online por no saber cómo diseñar un mate. Así que lo que vamos a hacer hoy es cómo transformar cualquier cosa a un mate. ¿Querés un mate de Stitch? Bueno, ya hay, pero lo hacemos. ¿Un mate de Frida Kahlo? ¿Un mate de Chewbacca? ¿Un mate de vos? Cuando hagamos el tutorial sobre cómo escanear en 3D, los combinamos y podés hacer un mate con tu propia cara. O sea, las posibilidades son infinitas. Para eso vamos a necesitar dos programas que ya vimos más o menos cómo usar. Fusion 360 y Mesh Mixer. Pero vamos a aprovechar esta excusa para aprender del Mesh Mixer unas funciones extra que no les enseñé en el video de iniciación a Mesh Mixer, que son las operaciones booleanas. Estas son intersección, unión y diferencia. ¿Ok? Ahora, cabe aclarar que no les voy a enseñar a diseñar un mate en sí, sino un porta mate sería. Vienen unos pequeños adefesios que ahora no tengo, pero que son así, que se venden en Mercado Libre, que son los que casi todos usan para fabricar los mates. Eso lo metes en una carcasa y listo. No te preocupas que el material pueda estar en contacto con alimentos, que los poros de la impresión 3D, que la temperatura, porque el PLA no le podrías echar agua casi hirviendo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, para empezar, vamos al Fusion 360. Aclaración, esto también podría hacerse en Tinkercad. Bueno, en Fusion 360 lo que vamos a hacer es hacer una copia de la de Fesio este, que después vamos a poder cortársela al modelo que queramos transformar en un mate. Entonces voy a crear un nuevo boceto, lo voy a elegir al plano de la base, voy a hacer un círculo, le voy a dar la dimensión. Todo esto ya vimos cómo se hace en los otros videos. Le voy a dar la dimensión correcta, que en este caso sería unos 60. Esto mídanlo con regla, calibre, yo no tengo. No tengo el cosito. Vamos a extruirlo para arriba. Yo calculo que también unos 70, supongo. Y acá vamos a hacer otra cara. Y vamos a hacerle un offset. Otro círculo que va a ser el reborde de afuera de nuestro cosito. Entonces voy a extruir esto y voy a extruir esto, y la pieza nos debería quedar más o menos así. Yo la hice sin medidas porque en realidad nunca he hecho un mate,
Pero bueno, debe ser algo más o menos así. Así que bueno, si quieren pueden redondear acá, pero la verdad que no se los recomiendo porque les va a complicar después en el Mesh Mixer. Una vez hecha esta pieza, la exportamos en STL. Ok, ponemos, vamos a dejar en documentos, le vamos a poner Cosomate. Guardar. Y ahora nos vamos a ir a Mesh Mixer, donde vamos a empezar por importar nuestra víctima, nuestra cosa a la que le vamos a sacar un bocado para que entre el mate. Por ejemplo, yo tengo acá descargado un Chewbacca. Que este es un caso real de que alguien pidió la otra vez un diseño de un mate de Chewbacca. Y yo dije, bueno, veamos. Esto lo descargué de Thingiverse, es un busto. Y básicamente lo que voy a hacer es, primero que nada, Edit, Plain Cut. Esto ya vimos en el video de Mesh Mixer, cómo hacer un corte plano. Vamos a hacerle un corte por acá para que el mate se pueda apoyar. Lo voy a girar un poquito. Ahí. Aceptar. Listo. Bien. Hermoso. Y ahora viene la hora de la verdad. ¿Qué es? Voy a traer Import. Append. Si yo pongo Replace, me lo va a sacar a Chewbacca y me va a reemplazar por lo que meta. Voy a poner Append para que lo sume. Y voy a poner el Cosomate que diseñé anteriormente. Aclaración en postproducción. Esta parte hay que hacerla al revés en lo posible. Importar primero Cosomate y después poner Append y ahí sumar a la víctima. Porque es posible que Mesh Mixer automáticamente intente adaptar el tamaño de Cosomate a la pieza que va a ser nuestra víctima y eso nos va a descuajeringar todos los tamaños. Generalmente te pregunta, pero para no arriesgar, mejor si meten primero Cosomate y después la pieza que será transformada en mate. Gracias. Cosohilos, Cosomate. Bien, aquí está. Y acá hay una cosa importante, que es, yo voy a tener que ubicar esto de tal manera que coincida con esto, pero es importante que nunca cambie el tamaño de Cosomate, porque está ya diseñado a medida en Fusion. Entonces lo que voy a hacer es simplemente moverlo y girarlo, pero nunca agrandarlo o achicarlo. Lo voy a ubicar por acá. Y ustedes dirán, pero ese mate es muy grande para ese Chewbacca. Bueno, no pasa nada. Ahora agarramos a Chewbacca. Vamos a editar. Transformar. Y a este sí lo podemos escalar. De tal forma que el mate entre prolijamente en su cabeza. Lo ubicamos lo mejor que podamos. Y le damos a aceptar. Ahora fíjense. Mi mate va a entrar completo ahí. Yo quizás después quiera hacerle un corte plano para desperdiciar menos material o para que este borde no quede tan incómodo. Pero eso va después. Ahora viene lo que les decía de las operaciones booleanas. Operaciones booleanas. Yo agarro uno de los cuerpos. Puedo agarrarlo acá apretando así o puedo agarrarlo acá. Que es el navegador de objetos que lo activas desde View, Show Object Browser. Voy a agarrar primero la víctima a la que le voy a hacer el corte y después voy a apretar Shift y voy a apretar el Cosomate. Y acá me da algunas opciones. Combinar, pivot, no sé qué, y estos que son los booleanos. Unión booleana me va a hacer un mismo cuerpo de las dos cosas. Diferencia booleana va a restar una cosa, la que elegí después, a otra cosa. Y intersección va a dejarme solamente la parte en donde se intersectan ambas cosas. Entonces, vamos a darle diferencia. Esto, ¿por qué yo no lo expliqué en el anterior video de Mesh Mixer? Porque mi compu que yo tenía antes no se bancaba estas operaciones nunca. Siempre me tiraba un montón de errores. Entonces, si tienen un STL con muchos polígonos, probablemente la compu se recontra mil trabe y no lo logren hacer. Simplifiquen un poco los diseños antes de hacerlo. Y fíjense que así como por arte de magia, ya está, ya nos hizo el corte que necesitamos.
Pero acá guarda, que esto yo lo aprendí por las malas. Si yo le doy directamente a aceptar, me va a redondear esta parte y me lo va a dejar feo y no me va a servir. Entonces tengo que hacer desactivar la opción de Auto Reduce Result. Esa, desactivarla. Porque lo que intenta es simplificar la figura y cuando encuentra un ángulo recto dice, ah, esto lo redondeo. No queremos eso. Ahora le damos a aceptar y nos ponemos cómodos a esperar. ¡Epa! Lo hizo muy rápido. Bueno, esto podría haber tardado un montón. Y el único paso que faltaría acá es, que no es obligatorio, pero para mí en este caso vale la pena hacerlo, hacer otro corte plano que nos emprolije un poquitito, como quien dice, acá arribita. Listo. Le quedó un tajo ahí, pobre Chewbacca. Pero es un mate, se puede tomar, se puede imprimir y se puede meterle el coso acá adentro. Nada, era un tutorial muy fácil, muy sencillo y ya estaría. Esto directamente le damos File, Export y acá lo guardamos como Mate Chewy STL. Ah, mira, ya tengo un Mate Chewy. Reemplazar, sí. Lo metemos al cura, lo ponemos a imprimir y listo. Y así llegamos al final de este corto tutorial. Les avisé que era muy fácil. Con esto van a poder hacer todos los mates que se les dé la gana. Pero importante, si hacen un mate con este procedimiento, súbanlo a Thingiverse. No sean así, no sean rata. ¿Qué es esto de guardarse los diseños? Si es un diseño que te costó mucho, puede ser, pero esto es una pavada. Así podemos compartirlos entre todos. Perú, tenemos del otro lado de la línea a Eric Soplini, que es otro emprendedor de impresión 3D, que además desarrolló una masilla para darle mejor terminación a sus piezas. Así que tenemos varias cosas para conversar con él. ¿Qué tal, Eric? Bienvenido a Dominio 3D. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, gracias por esta comunicación. Bueno, cuéntanos, ¿qué haces en 3D ahí en Perú? Lo que hago acá en 3D en Perú vendría siendo lo que serían esculturas de personajes, también maquetado de prototipos para algunos proyectos de inteligencia artificial y o X proyectos que se requieran, ¿no? Y miniaturas, más que todo, también. Ajá. ¿Tenés algo para mostrarnos ahí, que tengas a mano, para poder ir viendo un poquito de tu trabajo? Sí. Lo que es en la parte de miniaturas sería este tipo de cositas, que todos son impresiones FDM, que sería plástico derretido. Claro, no es resina eso. No, no es resina, todo esto es plástico derretido. Lo que vendría siendo proyectos, se arma lo que serían las carcasas, por ejemplo, de este tipo de proyectos de inteligencia artificial. Bueno, falta terminar de armarlo y poner la programación para que funcione. Y lo que vendría siendo esculturas sería de este tipo. Ajá, bien. ¿Y esas esculturas están terminadas a partir de esta masilla que vos le ponés? ¿Y cuál es el efecto? ¿Qué es lo que viene a resolver? Lo que pasa es que las impresiones FDM tienen un problema muy grande, que son las líneas de impresión. Como es, netamente no se le puede llamar una impresión 3D, porque es más un dibujo 2D en capas. Claro. Es una capa, otra capa, otra capa, y así sucesivamente. Ya. Lo que pasa es que esas capas entre líneas se notan las diferencias. Ya. La masilla lo que hace es borrar esas pequeñas diferencias que hay. A veces también la impresora funciona mal y te imprime una cosa horrible, como es el caso de esto, que todavía no está terminado, pero en esta parte, no sé si se llega a escuchar acá. Sí, se sienten las líneas, digamos, es como un rayador. Claro, y por otro lado, esta es la parte que ya está con masilla, que no se escucha casi nada. Claro. Y escúchame, ¿esa masilla la desarrollaste vos? ¿Es un producto que se puede comprar? No, la desarrollé yo. Fue después de no sé cuántos intentos, la verdad. Y de casualidad me tincó. Porque anteriormente utilizaba lo que vendría siendo cloroformo, intenté con acetato, intenté con líquido para uñas, intenté combinando cloroformo con otras cosas, con agua, alcohol y demás cosas. Y nada. ¿Y sobreviviste a todo eso? Porque... es una cosa tremenda, la verdad. El cloroformo funciona, pero el problema es que no logra la calidad que uno quiere. Claro. Tienes que darle demasiados retoques para que tenga una calidad óptima. Bien.
Y en este caso, con la masilla, ¿qué es lo que logras? Con la masilla lo que se logra es el alisado, uh-huh. que vendría siendo recuperar las superficies. Claro. La capa está totalmente liso y, como dije, acá aparece como un rallador. Uh-huh. ¿Y eso se aplica y en cuánto tiempo queda? ¿Se tiene que secar, supongo? Claro, en este caso la masilla no tiene un catalizador, es netamente, se seca a temperatura ambiente en aproximadamente unas 4 horas, dependiendo uh-huh. de qué tanto le hayas echado. Porque la masilla tiene una practicidad para, digamos, funcionar con el calor. Muchas veces, y eso es algo que noté más adelante, es que, por ejemplo, esta escultura tiene rugosidad, tiene textura. Y la masilla, curiosamente, responde con un pincel de cerdas. Cuando tú lo tocas, se queda un poco abultado. Y al quedarse un poco abultado, le pasas calor. Estas abultaciones recuperan como que la textura que tenía originalmente la impresión. Uh-huh. Y o por sea, eso, no sé, bueno, en mi caso, también utilizo una secadora para darle o recuperar la textura. Ajá. O sea que la forma de pasarla, que es con un pincel. Claro, un pincel de cerda. Ajá. Es un pincel de cerda, la primera pasada. Luego, si quieres alisarlo, porque a veces queda un poquito mucho por un lado y muy poco por el otro lado, es pasarle un pincel redondo con un poco de agua para bajarle la cantidad de masilla que tiene. Y luego dejarlo secar. Ese si es que quieres una superficie lisa. Que obviamente no termina siendo completamente lisa ni bien seca. Ni bien seca, tienes que darle una pequeña lijada de unos minutos. Literalmente minutos, no es tanto como que horas, como uno se pasaría con todas las impresiones. Y en caso de que sea textura, tú le pasas con un pincel de cerda, le pasas la secadora, se empieza a secar y volver como medio burbujas, le vuelves a pasar el pincel de cerda, pero no como brochazos, sino como pequeños toques. Y al momento de volverla a pasar la secadora, para que esta vez termine de secar, se empieza a recuperar lo que es la textura de la figura. Bien. ¿Y este producto, tu idea es comercializarlo? ¿Alguien más lo está usando ahí en Perú? Por el momento solamente yo. La idea es saber si es que alguien que querría este tipo de masilla. Por eso publiqué y, bueno, al parecer sí lo desean. Y estoy pensando en comercializarlo, la verdad. Bien. Bueno, ¿qué edad tenés? ¿A qué te dedicas? Yo tengo 25 años y ajá. soy ingeniero de sistemas. Ahorita estoy, obviamente, por lo que vendría siendo todo lo que está sucediendo en el mundo, pues muchos trabajos han declinado y todo eso. Ahorita estoy dedicándome más que todo a lo que vendría siendo educar en metodologías ágiles, lo que sería la impresión 3D, que sería lo de Maker y todo eso. Y por ahí aplicando un poquito de los conocimientos de ingeniería que se tiene, como por ejemplo con el proyecto de inteligencia artificial y demás. Contame un poquito de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que tiene de inteligencia artificial ese? ¿Es un robot? Claro, lo que pasa es que la inteligencia artificial existe en 3 tipos de inteligencia artificial. Ajá. La primera, que es como un insecto, que vendría siendo esta máquina, uh-huh. Reacciona ante estímulos. Por ejemplo, una mosca se para, tú mueves rápido la mano y esta mosca se va. Ya tiene una respuesta. Algo sucede, algún ventarroncito, algún viento, y la mosca emprende vuelo. Esa es una inteligencia artificial básica. La inteligencia artificial más pegada a los primates es la cual hace inducciones, la cual dice, digamos, toma valores. Por ejemplo, si pones celdas o... Imagínate un campo de ajedrez donde las casillas negras tengan un olor fétido. Ya la inteligencia artificial empieza a detectar con sensores, obviamente, este olor fétido y reconocer el color. Empieza a formar asociaciones en plan de color algo negro, la casilla en adelante es negra, entonces va a tener olor fétido. Por uh-huh. lo tanto, lo tengo que evitar. O sea, ya no es necesario que suceda el estímulo para que lo reconozca y lo evite, sino sí. simplemente lo hace por inferencia. Y luego está la híbrida, que junta ambas, que sería el estímulo por reacción y el estímulo por inducción.
Y bueno, el acá, como te digo, es una básica, nada más que tiene un sensor de movimiento aquí, que su funcionamiento básico es para detectar paredes, y si bien detecta paredes, retroceda y vaya por otro camino. Eric Soplini, desde Perú, muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D, y bueno, y que sigan que sigas investigando, avanzando y progresando con todo esto. Dale, gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Recuerden que este programa se emite todas las semanas, los viernes de 4 a 5, y a las 5 empezamos otro programa que se llama Dominio Digital, que es el que venimos haciendo desde el siglo pasado. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y nos vemos en una semana o en 10 minutos con Dominio Digital. Gracias.